Jesús es negado por Pedro, del Evangelio según San Marcos. Inmediatamente cantó un gallo por segunda vez, y Pedro recordó lo que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres, y rompió a llorar. El gallo canta por segunda vez, y las lágrimas de Pedro caen hasta el suelo. ¿Qué le ha ocurrido a Cefas la roca? Ha vuelto a negar a su Redentor, no una, ni dos, sino tres veces. Así como vaciló su fe cuando trató de caminar sobre el agua. Ahora, una vez más, Pedro manifiesta su debilidad. Había prometido ostentosamente morir antes de renegar su maestro. Pero al final basta una joven sirvienta para que se avergüence de su amistad con Jesús. Pero apenas la mirada de Jesús se cruza con la de Pedro, el apóstol, reconoce su triste error. Humillado, llora y pide perdón a Dios. Grande es la lección de Pedro. Hasta los más íntimos ofenderán a Jesús como el pecado. El canto del gallo nunca será ya mismo para el príncipe de los apóstoles. Le recordará para siempre su miedo y su fragilidad. Oración. Señor, danos un corazón humilde y contrito. Haz que sepamos derramar lágrimas por nuestras culpas, para volver a tu bondadoso abrazo cada vez que te damos la espalda. Haz que aprendamos de Pedro a no dar por descontada nuestra fe, ni a suponer que somos mejores que los otros. Ayúdanos a conocernos a nosotros mismos como somos realmente, frágiles, pecadores. Necesitamos constantemente de tu perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz recibiste a mí. El inicio de los presupuestos participativos en Antequera y sus anejos supone la puesta en marcha de un proceso que tenderá a generar un modelo de ciudad participativa, de participación universal y dinamización universal de la vida local. Se ha tratado de construir un grupo abierto, de carácter horizontal, donde las asociaciones de vecinos, colectivos, sectores sociales locales y grupos políticos proponen, reflexionan, imaginan, delimitan, regulan y reglamentan los presupuestos participativos, creando unos cimientos firmes y sólidos, destacando la transparencia, la efectividad, redistribuyendo los recursos y la inversión en una visión global del municipio, generando una mayor confianza ciudadana-ayuntamiento. Desde el Ayuntamiento de Antequera y desde la Concejalía de Participación Ciudadana,
queremos agradecer a todas las asociaciones de vecinos, colectivos, ciudadanos a título individual, a los grupos políticos de la Corporación Municipal y a todos los técnicos de la Oficina de Atención al Vecino y el personal del área, el magnífico trabajo realizado. Jesús muerto, puesto en manos de su madre. En este dolor estuvo a punto de desvanecer, al recibirlo descolgado de la cruz, en mi regazo. Fue Juan, el amigo confidente de mi hijo, quien sostuvo mis brazos, mientras yo acariciaba con mis manos el rostro del hijo muerto, contemplándolo con la secreta esperanza de creer que era solo un desmayo. Lo acuné como en Belén, y recordé las palabras de la nana. Ahora lo tenía joven y hermoso en mi regazo, porque ni el dolor, ni la cruz, ni la serpina, ni los salivazos pudieron desdibujar aquel semblante que llevo clavado en mi corazón. Todos mirábamos al que traspasaron. El silencio cortante del desentendimiento terminó entre sollozos. Por el dolor de tener a tu hijo muerto en los brazos, te pedimos tu consuelo para todos aquellos que ven morir jóvenes a personas queridas, para todos los que sufren la pérdida de alguien importante y les parece que el mundo se termina en ese momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María, por siempre sea la bendita del Señor, porque creíste firmemente en su palabra, supiste guardarla en tu corazón y tenerla presente como faro de tu vida. Te fiaste plenamente de Dios, aceptando en todo. Tu vida nos muestra la caridad de Dios. Tu obra refleja el poder de la fe. Ayúdanos a buscar al que es la auténtica verdad, a abrirnos de lleno a su palabra de vida, a confiar en Dios, que es el único camino. Salve Regina, Madre Misericordia, vida, dulce, para que esto haya sido una verdadera oración.
Vamos a pedirle al Señor que si Él estuvo dispuesto a llegar a la cruz, que nos ayude a estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Simplemente recordar que mañana, como es perfecto, día de San José y de los padres, tendremos una misa especial a las 12 de la mañana aquí en San Pedro, y por la tarde concluiremos nuestro seminario con la Eucaristía final a las 8 y media de la tarde. Que seamos felices haciendo felices a vosotros. Podemos ir a la paz. Damos gracias, Señor.